Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Café La Cueva, cortado con leche. Ya, ya. Si irás ya, ponte más para acá. Saca bien en la tele, que luego me dice tu mamá que no te saco bonito. Un nuevo martes aquí en 10TV, en Facebook, en YouTube, La Virgen. Estamos en todos sitios, como Dios. Volvemos una nueva semana, la del puentaco, para quien lo tenga. Nosotros trabajamos. ¿Lo hacemos a media? ¿Vale? Tu mañana y yo el 8. Venga, en fin, a currar se ha dicho. Hoy volvemos con nuevos temas que ofrecer en este Día de la Constitución. Has dicho bien, Día de la Constitución, porque aunque hoy sea 5 de diciembre y la Constitución se celebre el 6, mañana, casi todos los actos han sido hoy. Efectivamente, algo que viene haciéndose ahora por costumbre. Si el día 25N cae en sábado, se adelantan todos los actos al jueves o el viernes. Que la Constitución cae en miércoles y es fiesta, pues adelanta. Si tenemos puente o acueducto, pues no. No, es verdad, si cae en domingo, se hace en domingo. Y punto. Por ejemplo, ¿qué hacemos este año con la uva? Cae en domingo. ¿La adelantamos al 29 viernes y así tenemos el fin de semana libre? No, pues eso hacen los políticos. Para tener el día de mañana y demás días de celebración internacional, porque ahora todas las cosas tienen un día en el calendario. Todo lo adelantan para trabajar o para no trabajar. Ay, si madre. Es que hacen poco, menos. Ay, madre. Yo voy a institucionalizar. Dilo bien, dilo bien. Institucionalizar. Ay, madre, yo voy a institucionalizar otro día internacional. Por ejemplo, el 8 de diciembre, aparte de la Inmaculada Concepción, va a ser el Día de los Castillos. Castillos. Y lo voy a adelantar para celebrarlo el jueves. Así tengo el fin de libre. Pucha, pues va a ser que no. Tú el 8 si quieres celebras el Día de los Castillos, pero trabaja, que te toca a ti. En fin, comenzamos un mes de gasto, de regalos, de cenas, de cotillones, de Navidad. Bueno, la Navidad comenzó casi tras la feria y el ritmo que vamos se enlazará una con otra. Villancicos, zambomba, aceituna, el oro líquido de nuestra tierra. El mes de la aceituna. Al tajo. Eso, al tajo, todos los políticos y a descansar nada. Al tajo, al coger salteada. Que no, al tajo nosotros, que tenemos que empezar a referir. Vamos al tajo con el programa. Ah, vale, vale. Hoy por hoy nuestra vida está fielmente ligada, mejor dicho, encadenada a pequeños aparatos que vienen a ser llamados móviles, a nuevas tecnologías. Paseamos, conversamos, trabajamos. Vamos, como diríamos en Úbeda, que estamos enganchados y que tenemos tristemente WhatsApp dependencia, Facebook dependencia y todo lo que termine en dencia. Uy, perdonen mi falta de respeto y hasta aquí con el móvil. Y sí, respeto, así es nuestro día a día, ¿verdad? Conversamos sin mirar a los ojos. Y o somos especies capaces de estar en mil cosas a la vez. Facebook, WhatsApp, Twitter y una conversación con amigos, familiares y demás. O no, no nos enteramos de nada al completo. Es el pan de cada día, vernos por las calles, cabeza abajo, enganchado a la conversación o noticias del turno en los pequeños dispositivos, saludando solo al instante de escuchar un adiós, que vas despistado con el móvil, levantando la cabeza y asintiendo. Y es que nos despertamos viendo el centenar de mensajes tan absurdos como un simple buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, y hasta el día siguiente. Y no digo que sea cordial y educado, pero tener miles de grupos de WhatsApp para un simple buenos días, fotos o vídeos que jamás abrirás y que serán una cadena continua en las redes, como que no. Esos pequeños dispositivos, esos nuevos espacios de comunicación quizás hacen que la vida sea más cómoda, pero no más familiar y entrañable.
Se perdió la mirada en una conversación. Ahora es más fácil criticar tras un aparato que decir la verdad mirando a los ojos, debatiendo. Hay casos de decir grandes párrafos y ahora de la verdad poquito. En los espacios cortos, ni mu, nadie habla. Corre el aire como aquellas películas del antiguo West americano. Las nuevas tecnologías, los pequeños dispositivos han hecho quizás de nuestra vida sea un poco más cómoda, más fácil, pero al mismo tiempo tan cómoda, que no nos preocupamos ni tan siquiera en corregir lo escrito y luego pasa lo que pasa. Frases malinterpretadas, lecturas malintencionadas, análisis demasiado rebuscado. Vamos, no es lo mismo en un cara a cara decir adiós que decir adiós. Y sin contar la falta de ortografía que cometemos todos. Hablando de falta ortográfica, no nos paramos ni a mirar lo escrito. Y como digo, pasa lo que pasa. ¿Le habrá pasado algo similar al autor de esta publicidad que vamos a ver, a esta publicidad política en nuestra ciudad? ¿Le habrá pasado eso? ¿O quizás los que la han revisado tampoco se han dado cuenta? Quizás esa dependencia al móvil le ha producido tener ese laxus y llamarlo con una nueva palabra que podría ser inscrita en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Mobiliario. Podría tener la siguiente definición. Dícese de la persona con excesiva dependencia al móvil, tal cual que en una vía pública, entorno de trabajo o conversación, al usar el móvil, es un mobiliario, pero no urbano. Por lo tanto, el cartel cambiaría y vendría a decir otra cosa diferente. Adecuación del parque de la Alameda, pavimento y gente enganchada al móvil. En fin, corregido el entuerto, que no deja de ser una anécdota que algunos sacarán de contexto, debemos mirarnos esa carencia de conversación fluida de esquina, de vecinos, de amigos, dejar a un lado el móvil para meternos en la vida de los demás, porque nos metemos, opinamos y desproticamos sin mirar si es o no verdad. Nos sentimos con la potestad de decir sin miramientos cualquier barbaridad que jamás a la cara diremos. Es fácil esconderse tras las redes para poner de vuelta y media al receptor de la noticia, porque hoy en día vivimos por y para el Facebook, Twitter o cualquier red social que esté dispuesta a masacrar, informar o divertir, pues a veces divierten. ¡Ojo! Facilita la información también, pero de aquella manera. Todos, y digo todos, nos aprovechamos de las redes sociales para pensar. Una cosa para pensar. Una conversación afable, amena, cara a cara, mirando al ojo, es mucho más satisfactoria que cualquier comentario en las redes. Por cierto, si subo esto que estoy diciendo a las redes, ¿tendrá más me gustas que otro? Ahora lo vamos a ver. ¡Ay, el móvil y las nuevas tecnologías! Lo dicho, el calor de una buena conversación nos traerá menos problemas. Esperar que voy a decir buenas noches en el grupo de amigos del fútbol de los martes, de una semana sí y otra tampoco. ¡Hala! Buenas noches y emoticonos. ¡Ea! En fin, imaginar que pudiera pasar como en la película estrenada recientemente, Perfectos Desconocidos. Miren. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Bueno, tenemos secretos, ¿no? Yo no me la gracia. ¿Será que tienes algo que esconder? Yo no. Entonces empieza tú. Ahí va el mío. Ya no hay marcha atrás. ¿Cómo es Gander? Deseo tu cuerpo. Pues empezamos bien. La madre que nos parió. Me jode que después de 20 años descubra que no tenga ni puta idea de quién eres. ¿Tienes algo que decirme? Me tienes que echar una mano. ¡Qué movida! Menuda banda de hijos de puta. Perfectos desconocidos, como la vida misma. Bueno, esto último de la banda, no. O sí, solo en algunos casos. Es lo que pasa al tener nuestra vida encadenada a un pequeño utensilio. Muy útil, sí, pero nuestro amo, pues somos su esclavo. Lo dicho, que no es crítica, es referir. Y como diría algún desconocido, menos móvil, más... eso.
Sí, sí, mucho hablas de móvil, de tecnologías, pero aquí nos aprovechamos de todo. Por ejemplo, nuestro Chío de Oro viene a premiar los mejores estados encontrados en Facebook, así que... Cierto, pero hay que dejar más el móvil y hablar más, con cerveza a la mano, con buena conversación. Mira, cerveza es lo que no le falta nunca a nuestro Chío de Oro de esta semana. Vi ganador, pues anteriormente fue Chío de Oro junto a su hermano, pero esta semana es para él solo. Por un estado que para mí es de los mejores que hemos encontrado desde nuestro inicio. Es el siguiente. Curro Navarrete, atención que no tiene desperdicio. Una historia ordinaria. Lo primero que pensó es que por segundo había quedado tercero. Se metió en su cuarto, se bebió un quinto y un sexto sentido le dijo que el séptimo de caballería no le salvaría. Nunca arrimaría una octava, así que rezó una novena para que su décimo fuera premiado. ¡Impresionante! Currado, currado, curradísimo. Claro, no es de extrañar tratándose de Curro. Chiste malo. Regular. La verdad es que esta semana ha estado sembrado y podríamos haber cogido otros muchos de su cosecha. Como, me encanta el marisco, pero nunca como navaja por si se me corta la digestión. O, si un policía la caga fuera de servicio, ¿lo hace mal doblemente? Pero hemos elegido la historia ordinaria. Ahora cada cual podría añadirle más. Por supuesto. ¿Cómo era? Lo primero que pensó es que por segundo había quedado tercero. Se metió en su cuarto, se vio un quinto y un sexto sentido le dijo que el séptimo de caballería no lo salvaría. Nunca arrimaría una octava, así que rezó una novena para que su décimo fuera premiado. Quizá el décimo fuera de la 11 y lo vio antes de las 12 de la noche porque era supersticioso y al día siguiente era 13. Estás tú muy ingenioso hoy, ¿no? Para seguirle el rollito. Déjalo, a ver si te voy a tener que dar unos chíos de oro, mejor dicho, unos chiazos. Hoy, por lo currado que ha estado, nuestro chío va para Curro Navarrete Orzaez. Enhorabuena. La niña rabiosa. ¿Saben de qué se trata? Os damos la definición encontrada en las redes. Ellos hacen un pop rock ochentero. Formación básica de guitarra, bajo y batería. Que bebe de las fuentes de los grupos más emblemáticos de la New Wave, desde Devo a The Corrs, y que nos presentan su nuevo single, hace tiempo. Renacidos de las cenizas de King Culebra, germen de los actuales Guadalupe Plata, hacen de la épica una de sus señas de identidad, pose y estética, puramente en blanco y negro, para unos veteranos con muchas ganas de seguir dando guerra. Todo ello lo hemos cogido de internet, no se crean que somos tan listos. Hoy queremos dar a conocer el trabajo de nuestro amigo Agustín y su nuevo grupo, La Niña Rabiosa y el videoclip que han presentado recientemente. Hace tiempo. Hace tiempo que los dos, cansados de perseguir un punto intermitente, puedo escaparme de aquí, infinitas son las fuerzas que rodean mi corazón. ¿A dónde vas? Que me muero, que no puedo vivir sin ti. Perdona si he fallado, si no he llegado al final. Me muero, que no puedo vivir sin ti. Perdona si he fallado, si no he llegado al final. Son las fuerzas que rodean mi corazón.
Enhorabuena y pronto conoceremos más sobre esta nueva formación. Hoy además en nuestro YouTube da queremos también hacernos eco de aquel vídeo del coro Aires de la Loma, el vídeo de la bicicleta. Pues sí, nuestro amigo, aparte de muchos proyectos en mente e iniciativas casi, que digo casi, internacionales, han sido escogidos con su videoclip para participar en una causa muy pero que muy bonita. Su música y su videoclip ha sido la muestra para que la Residencia de Mayores de Alcalá de Guadaira hicieran otro videoclip para conmemorar el Día Mundial de Bailar en la Calle. Nos complace muchísimo que iniciativas de esta gente joven se plasme en cosas tan bonitas y entrañables. Aquí la muestra. Enhorabuena, y me cuentan nuestros espías que el reto aquel de hacer un villancico puramente ubedí va en camino. Ole, ole y ole, y viva la gente buena. Y seguimos con más gente buena. Y al ritmo que vamos tendremos que crear un nuevo espacio para nuestro colaborador José Antonio Jiménez, Goliat. Esta semana viene muy pero que muy calentito. Hablaremos de 50 sombras de... Rufián. Rufián, tú. No, de Rufián el político. 50 sombras de Rufián. Bueno, exactamente, 50 sombras liberadas. Dime el número 5 y por el título que le has puesto. Mira. Buenos días, mi esposa. Buenos días, mi esposo. Voy a llevarte de fin de semana. No puedo creerme que esta sea mi vida, que esté viviendo contigo. Te recojo a las 5. Tal vez no haya terminado a esa hora. Cinco. Es preciosa. La he comprado para nosotros. Me encanta. Puedes llamarme señora Gray. Tengo que portarme mal más a menudo. Nos están siguiendo. Así que quieres jugar. Sí, amo. Christian. Prometí protegerte y eso haré. No puedes tenerme en una jaula. Hice la promesa de amarte fielmente. Renunciar a cualquier otra. ¿Os habéis acostado? Y consolarte en tiempos de necesidad hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué me desafías? Porque puedo. ¿Te imaginas la política, los debates en el Congreso así? No tendrían desperdicio. Gracias, José, por este magnífico montaje y tu aportación de esta semana. Te digo, vamos a tener que estudiar lo de tu apartado. Se me están ocurriendo algunos nombres para ponerle tiempo al tiempo. Urgá, Angelico, Goliat. Déjame y verás. Ya están maquinando otra vez. Malo, malo. Café La Cueva, cortado con leche. Bueno, finiquitado otro programa de Café La Cueva, cortado con leche. Pero antes de terminar y viendo que está teniendo gran aceptación el programa, al menos eso es lo que nos manifestáis, hemos querido preguntar, aprovechando la encuesta que realiza el área de juventud del ayuntamiento, denominada Encuesta para Jóvenes. Aquí hay que aprovecharse de todo. Y hemos lanzado la pregunta de cómo valoran el programa. La gente ha respondido bien a dicha pregunta. De hecho, Fran Lozano tiene ya los primeros datos de gente que ha respondido a la valoración. ¿Verdad, Fran? ¿Cuánta gente? Unas 3.500 personas, que es una cantidad bastante relevante en los datos. Vaya tela, pues sí que se han volcado con nuestro programa. Y digo yo, ¿cómo lo valora? 10 bajo. Pues Madalena, pero eso es bueno, ¿no? No lo digas así tan categórica. 10 bajo. Anda guapa, que un 10, aunque sea bajo, es genial. ¿Y tú, Fran? ¿Qué nos das?
que a Madalena lo ha dicho así, así. 9. Señor Lecherito, ¿te gusta más, cariño mío? Claro que sí. No nos va a gustar más, que te quiero yo. Si no ha dado más nota que Fran y todo. Es que Fran está pensando siempre en la juventud, en la información, y algo se le habrá escapado de nuestro programa, para no darnos un 10, como la tele, un 10, TV. Que 9, que no es que esté mal, pero es más bajo. En fin, Fran, tú sigue con tu centro de información a la juventud, que además es genial la labor que hacéis con charlas, puntos de información. ¿A que sí, Fran? Que por primera vez en mucho tiempo, pues los jóvenes tuvieron de una manera sencilla y accesible acceso a información para la salud sexual. Mero hecho que diga que el mío es muy pequeño, no, tiene la misma, el mismo encanto que uno más grande. Vamos a ver, Madalena. ¿Qué es más pequeño? Que me he perdido. ¿Qué es más pequeño? ¿El qué? Espérate, repite, repite. Mero hecho que diga que el mío es muy pequeño, no, tiene la misma, el mismo encanto que uno más grande. ¿Te gusta más, cariño mío? Está desatada, ¿no? ¿Y por qué dice eso, Madalena, que se debe? Eso, eso. ¿Por qué, por qué? Nos lo enseñaron. Esto se nos va de las manos, ¿eh? Vamos cerrando el programa, que aunque sea horario ya, pero estas cosas no. ¿Por qué nos dice eso, Magdalena? Explícatelo para que lo sepan todos los ciudadanos. Eso, que lo sepan. Déjalo, déjalo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Y gracias, Fran, gracias, Magdalena, porque la vida hay que tomarla con sentido del humor. Los malos momentos vienen solos y los buenos a veces hay que buscarlos. Volvemos la semana que viene. Ah, he dicho. Muy bien. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar.